Noticieros. Rancherita del Aire. Siguen expidiendo las recetas resurtibles en la Unidad de Medicina Familiar 79 del Seguro Social con la finalidad de que los adultos mayores, sobre todo, no se queden sin los medicamentos para sus comorbilidades y no tengan que estar acudiendo de manera constante, recordó el director de la unidad, Jesús Adolfo Calderón Hernández. En ocasiones, si el familiar nos reporta que el paciente está en condiciones óptimas, con respecto a su salud, pues se puede venir el familiar a surtir el medicamento. En ocasiones, cuando las condiciones lo permiten, que ya vino el familiar tres ocasiones, sí es necesario que venga el paciente, sobre todo para checar presión arterial o ver si ya le tocan laboratorios. ¿Hay algunas pacientes que reciben las visitas en sus domicilios? ¿Ahorita se están otorgando? No, ahorita a partir de la pandemia las condiciones no son las adecuadas para poder hacer las visitas domiciliarias. Aquí tanto es proteger al derechohabiente como proteger lo que es área médica, pero sí el familiar es el que está haciendo todas las gestiones necesarias para poder, a través de ellos, nosotros enviarle el medicamento, hacer lo necesario, las gestiones necesarias para el laboratorio, lo que requiera. Noticieros. Rancherita del Aire.